El famoso iPhone 11, el Área 51 y Millie Bobby Brown. Por un lado, las redes sociales tienen opiniones encontradas y los memes no se hicieron esperar con la salida del iPhone 11. Introducing iPhone 11 Pro. Vamos a ver un poco más de qué se trata este nuevo teléfono. No nos vamos a ir a los aspectos técnicos, pero vamos a ver qué están opinando las redes sociales con respecto a esto. Kylie Jenner rompe el internet subiendo una foto sin ropa a Instagram. Kylie Jenner ha querido seguir los pasos de su hermana mayor Kim Kardashian al posar desnuda para la revista Playboy y ya dio a conocer una de las. Al parecer, la magnate seguirá los pasos de Kim Kardashian y posará para la revista Playboy. Casi 2 millones de personas han confirmado por redes sociales su asistencia a un plan de invasión a la misteriosa base estadounidense conocida como Área 51. Por otro lado, el famoso evento del Área 51 que iba a tener lugar el 20 de septiembre pudiera estar cancelado. Air Force, which denies any alien visitors or ships, issued a stern warning. Luego de que muchísimos oficiales estén considerando un posible desastre humanitario, ya que la base militar estará a la defensiva en caso de que algo suceda. Veamos qué están diciendo al respecto. La línea de la actriz de 15 años se llamará Florence by Mills y serán 15 productos en total, incluyendo maquillaje y productos para el cuidado de la piel. Y por último, Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven en la serie Stranger Things, lanzó una nueva línea de cosméticos y productos para la piel, lo cual causó muchísima molestia entre sus seguidores al publicar un cuestionante video en Instagram. Buenas gente, mi nombre es Andrés Peredo y como ustedes ya saben, en este canal hablamos de todas las noticias, tendencias y novedades que están sucediendo en las redes sociales. Si es que todavía no están suscritos, no olviden darle click acá abajito al botón de suscribirse y activar la campana de notificación para que no se pierdan nunca de ninguna noticia o tendencia que esté sucediendo en las redes. Y como era de esperarse, la noticia número uno el día de hoy es el iPhone 11. No se preocupen, no vamos a ir con las características súper técnicas o específicas de este celular. Solo lo más importante que es saber que el iPhone 11 tendrá dos versiones, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Max. Introducing iPhone 11 Pro. Les estoy dejando en la pantalla el video promocional que acaba de subir Apple en español, donde explica un poquito más de qué se trata este dispositivo. And then brought to life in one of four textured matte finishes. Y si bien fue la tendencia número uno en las redes sociales, en especial en Twitter, y las primeras noticias más buscadas dentro de Google, hay muchísimos usuarios que tienen opiniones encontradas con este nuevo teléfono. The triple camera system combines cutting-edge technology with the extraordinary ease of iPhone. Les estoy dejando en esta parte de la pantalla qué es lo que está diciendo Twitter y déjenme decirles que los memes con respecto no solamente al costo del celular, sino también a cómo tiene la cámara trasera. Y es que al parecer ha despertado la tripofobia entre muchísimas personas. Como ustedes saben, la tripofobia es esta fobia que tenemos al ver demasiados huequitos o puntitos. Bueno, resulta que muchísimas personas están reportando que al ver las imágenes del iPhone 11 han tenido una reacción tripofóbica al respecto, lo cual les produce un rechazo al ver el nuevo teléfono celular. No sé ustedes qué opinan de este teléfono, tendrá un costo entre los 1000 a 1100 dólares. Hemos visto que siempre Apple trata de bajarle los precios. Muchísimos portales de noticias web están diciendo que la calidad o el material del celular está siendo un poco menor que las anteriores versiones, motivo por el cual, si ustedes viven en Estados Unidos, al entregar su iPhone 10, el costo del iPhone 11 será más barato. Al parecer tendrá la batería más larga nunca antes vista en ningún modelo de Apple. En lo personal, eso es lo que más me molesta de los iPhone, su batería al comienzo es buenísima, pero luego no comienza a durar tanto, al menos ese ha sido mi caso en particular. Aparentemente en el video promocional también se ve cómo la cámara para filmar va a ser una de las mejores dentro del mercado de teléfonos celulares. Esto sería increíble para bloggers o para personas que quieran empezar en YouTube, ya que con un celular actualmente ustedes pueden hacer maravillas. Si bien hay muchísima gente que se está haciendo la burla con los memes del nuevo iPhone, otras personas están ahorrando su dinero para tratar de comprárselo. En lo personal me gusta demasiado el modelo, pero voy a tratar de investigar un poco más al respecto
para ver si vale la pena el cambio o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que vale la pena el nuevo iPhone? Quiero ver eso acá abajo en los comentarios. Ahora vamos a hablar de la polémica foto que subió Kylie Jenner el día de hoy a su cuenta de Instagram. Kylie Jenner ha querido seguir los pasos de su hermana mayor Kim Kardashian al posar desnuda para la revista Playboy. Y es que con más de 10 millones de likes, esta sin lugar a dudas es una de las fotos que más ha llamado la atención de Kylie Jenner en lo que va del año. Se la puede ver junto a su novio Travis Scott y etiqueta la revista Playboy. Al parecer, esta sería la fotografía promocional de la futura sesión de foto que Kylie hubiera hecho para Playboy, la cual estaremos viendo en el transcurso de la semana. Como pueden ver en los comentarios de la fotografía, muchísimas celebridades, incluyendo sus famosísimas hermanas, comentaron el asombro que tenían no solo con la foto sino con el cuerpo de Kylie. Si bien hay usuarios de las redes sociales que tienen opiniones encontradas con respecto a celebridades posando sin ropa para Playboy, al parecer esta sesión será una foto artística donde no se vería un desnudo completo, y esta sería una de las fotos más polémicas, por así decirlo, que se va a ver de esta sesión. No se tiene fecha exacta de cuándo será o no la revelación completa de la sesión de fotos. Lo que sí sabemos es que Kylie volverá a aparecer en el programa Ellen DeGeneres para anunciar no solo la nueva temporada de Keeping Up with the Kardashians, sino también para anunciar nuevos productos que se vienen con su línea de cosméticos. La línea de la actriz de 15 años se llamará Florence by Mills y serán 15 productos en total, incluyendo maquillaje y productos para el cuidado de la piel. Ahora vamos a hablar de Eleven o nuestra querida Millie Bobby Brown, y es que acaba de lanzar una línea de cosméticos que también tendrá una línea de cuidados para la piel. Como ustedes saben, esta nueva tendencia es bastante popular entre los youtubers y al parecer ahora entre las celebridades. Quieren aprovechar el auge que está teniendo su carrera para lanzar productos de cosméticos. Hemos visto recientemente cómo Kylie Jenner se convirtió en multimillonaria al lanzar una línea de cosméticos que luego migró a una línea de cuidados para la piel. Hay muchísimos rumores de que otros populares youtubers como ser Jeffree Star quizás migren a esa dirección con respecto al cuidado para la piel, pero ahora Millie Bobby Brown sacó su nueva línea llamada Florence en honor a su abuelo. Ella nos dice en un video promocional que esta línea está enfocada para niñas como ella que quieran experimentar con el maquillaje y con el tema de cuidados para la piel. Lo curioso del caso es que sacó un video para Instagram que en este momento ella decidió eliminarlo, pero el video sigue en YouTube como es de esperarse, y en el video se puede ver cómo ella aparentemente usa su producto, pero no sale el maquillaje en los ojos que ella tiene al momento de grabar el video. La cuestionante surge en si ella de verdad utilizó este producto o simplemente quiso hacer un video a la rápida para tratar de promocionar la línea que quiere sacar. Como ustedes saben, ahora es mucho más difícil tratar de engañar a los usuarios dentro de las redes sociales, ya que el mínimo detalle que pueda faltar o sobrar en un video es algo que obviamente se va a notar, y los comentarios dieron mucho de qué hablar. Por un lado, las personas están molestas de que Millie Bobby Brown trate de hacer esto simplemente para vender. Dicen los usuarios que se nota que ella ni siquiera usó su propio producto y de haberlo usado aparentemente no lo usó bien, ya que el maquillaje seguía entre sus ojos. Otros usuarios dicen que simplemente trató de promocionarlo y no quiso quitarse el maquillaje para verse bien. Lo cierto es que Millie Bobby Brown no ha contestado nada al respecto, pero ya su empresa Florence ha sacado un nuevo video donde ella se está lavando la cara sin el maquillaje. No sé ustedes qué opinan, quizás las personas están siendo un poco duras o quizás tienen sus motivos para tener estas opiniones encontradas. Ahora hablemos del Área 51. Teorías conspirativas, fragmentos de relatos, leyendas populares, misterio, intriga, terror. Todo eso y más ha generado desde hace años esta zona ubicada al sur de Nevada y a unos 128 kilómetros de Las Vegas. Sin lugar a dudas, el famoso meme del Área 51 se ha convertido en el meme número uno del mundo en lo que va del año. Sin mencionar que el meme del gato está por ser el número dos, pero bueno. La cosa es que el evento Storm Area 51 estaba planeado para el 20 de septiembre, y como era también de esperarse, muchísimas organizaciones trataron de lucrar al respecto. Y con esa idea, el festival Alienstock iba a tener lugar cerca de la base militar entre el 19 y 22 de septiembre. La temática de este festival iba a ser los aliens, así como también lo desconocido. En este festival ustedes podrían encontrar comida, bebidas alcohólicas como no alcohólicas y un sinnúmero de bandas que iban a tocar durante toda la noche. Digamos que era una especie de Lollapalooza o una especie de Life in Color que se iba a dar dentro de Nevada con la espera del famoso día, el 20 de septiembre, para ir al Área 51. Este festival estaba pronosticado para ser un absoluto desastre, ya que en el pueblo donde se estaba organizando, el que está bien cerca de la base militar, no se encuentra ninguna tienda ni ninguna gasolinería. Es por eso que el festival estaba anunciando que por favor vengan con todas las medidas de precaución adecuadas. Las fuerzas armadas repitieron nuevamente de que esta es una base militar, de que cualquier intervención tanto civil como militar iba a ser reaccionada como una posible invasión, ya que iban a responsabilizar de un desastre humanitario a los organizadores del evento. Aparentemente el festival se seguirá dando, pero esta vez será en la ciudad de Las Vegas, más alejada de lo que viene a ser el Área 51. El festival seguirá teniendo la temática de aliens y lo desconocido, así que si ustedes quieren ir o conocen a alguien que les llame la atención, sepan de que quizás este festival se vaya a mover. Entre aliens,
Friends, un iPhone que nos da tripofobia, y Millie Bobby Brown que saca una nueva línea de productos de cosméticos. Sin lugar a dudas, las redes sociales siempre dan de qué hablar. Voy a estar leyendo acá abajito sus comentarios. En la pantalla está saliendo mi cuenta de Instagram. Son ustedes los que me mandan mensajes directos, yo los leo y hago un video al respecto. También les estoy dejando acá abajo en la cajita de descripción un link para mi canal personal de vlogs. Estoy trabajando en un par de videos que ya los van a ver muy pronto, así que también síganme por allá. Conmigo hasta un nuevo video, gente. Nos vemos.